House en Ibiza, siempre en Ibiza, está perdiendo un poco ahora por caso de electro y minimal. Entonces el house está perdiendo, todavía Pasha lo tiene ahí, está con house cada noche. Pero está perdiendo la moda, la gente que vive en Ibiza, los avanzados, decimos, son más dentro electro y minimal. En este momento ahora, puede ser en 2 años se cambia todo otra vez, pero en este momento me dices house, me viene la idea que un poco viejo. Me dices electro, te digo ahora. Me dices minimal, te digo propio ahora. Ibiza tiene mucho minimal, por este verano va a ser muchas cosas de minimal. Pero house también hay bueno. A mí me gusta más el progresivo house, una mezcla ahí. El tribal ya se murió, ya se pasaron estas cosas. Tribal, o el vocal house, ¿sabes? Este cantante es más americano, la verdad. En Europa se pasó. Ahora mucho electro en Europa, así mucho que tampoco es todo bueno, ¿sabes? Muchísimo. También breaks, bastante breaks, los ingleses hacen bastante breaks. Los breaks a mí me gustan, los hago también, pero es diferente movimiento, no es el movimiento que tú vas. Entonces por eso me gusta, porque vamos en lugares, por ejemplo, que vas a tomar una copa, vas a mover un poco, a escuchar sonidos cool, decíamos. Ahí está la diferencia de break y dance music, porque no es exactamente dance music, pero lo están mezclando ahora. Hay un género que se llama break trance o algo así, que lo hacen en Holanda también. Ferry Corsten yo creo que hace bastante de estas cosas. Anthem es el national anthem, como decimos, el anthem nacional, himno, exacto. La trans comercial de Tiesto, de estos chicos ahí. Cuanto ha salido, la gente no le gustaron mucho porque no es bastante seria. Es tipo como una canción nacional, ¿no? Tiene esta vibra. Hasta que Tiesto tocó en los Juegos Olímpicos en Grecia, ¿sabes? Sí, es bastante grande, pero sí, es bastante melancólica. Tiene esta cosa de memorabilia, de... Pero por eso funciona, vacaciones, playas... Esta música funciona. Drum and bass es más rápido, es más de gorila, yo digo. Yo escuché bastante de este también. No es mi estilo ahora. Es bueno el drum and bass cuando manejas rápido dentro de un coche en una ciudad urbana, ¿no? Yo creo que la música tiene, cada música tiene su momento. Ni la escuchamos en el momento justo, no podemos hablar de ella. La escuchamos en el momento justo, ahí la entendemos cómo es, qué nos dice, ¿sabes? Apreciar es ser abierto en la música. Con la música tenemos que ser abiertos. Más difícil Psychedelic. Tienes que hacer un track por la gente que baila, pero también por la cabeza. Entonces ahí es bastante difícil. No es solo el ritmo, porque yo hago otras cosas. Es mucho más fácil hacer house o techno. Con los otros tipos de música, una vez que tienes una buena idea, la construyes con tu rítmica y ya está. En trance no basta, tienes que hacer más cosas, porque tienes que tocar la mente de la gente también. Es una música bastante mental también. Bueno, tienes que bailar, pero ahí está la diferencia, ahí es la dificultad. El arrangement, se llama en inglés arrangement de la música, cuánto lo haces, como el layout, ¿no? Como lo pongas es muy importante, porque la gente va a conseguir un viaje, es un viaje. En techno, en electro, house, el DJ hace el viaje, ya está. Solo tiene buenos ritmos de los discos que utiliza y hace el viaje. En Psychedelic Trance cada track es un viaje. Para hacerlo tienes que poner tu viaje ahí dentro. Ahí es la diferencia, que es bastante más difícil. Tiene que ser bastante más con efectos en cosas. Entonces necesitas mucho más experiencia, knowledge, de conocimiento de haciendo música. Yo utilizo Logic, estoy todavía con un G4, tengo un estudio bastante analógico, no es digital, no es un ordenador con un soundcard, entonces tengo 5 o 6 teclados, efectos, de mixer, tengo 36 canales ahí. Es un estudio analógico, puedo grabar bandas también si quiero, grabé voces antes en cosas así. Los programas no utilizo muchos, utilizo Logic, que es el sequencer, que es un secuenciador. Algunos soft synths, que son teclados virtuales, por ejemplo FM7, Vanguard e Impostcard, son 3 que utilizo bastante, pero no mucho más, la verdad. Utilizo más cosas externas porque me gusta más, es más en mis manos. Pero los programas son buenos para la gente que comienzan, que no saben qué hacer, entonces alguien hace los presets, ya están listos para salir con algo. La tecnología ayuda mucho, sí, pero como en todos lados. Pero ya estamos en este momento que una persona puede tener un ordenador bastante viejo, poner un programa que se va a conseguir gratis, se va a comenzar a hacer música. Si tiene un amigo que lo ayuda, 2 semanas, en un mes puede tener una rola bastante buena. Entonces ahí está la tecnología, que esto es muy bueno. Yo lo utilizo como excusa, ¿no? Oh, que vosotros lo tienen más fácil. Nosotros necesitábamos antes tener un estudio para hacer la música. Pero es bueno, es bueno. Pero lo bueno es que tienen el acceso, la gente tiene el acceso. No necesitan tener un dinero del banco para comenzar a hacer música. Pueden comenzar en el día que quieren. Esto es bueno de la tecnología. ¡Gracias!